conocí en un centro juvenil. Como una luz apareciste por la puerta. Me dijeron que eras nueva por aquí y que estabas buscando amigos, que buscabas nueva diversión, un lugar en el que poder escapar, donde no haya discriminación, donde nadie te vuelva a juzgar. Te conocí en un centro juvenil. Buenas tardes a todos, todas, todes. Soy Vanessa, una de las informadoras juveniles del Departamento de Juventud del Ayuntamiento de Madrid, y hoy estamos emitiendo desde Radio Almenara, donde estoy muy bien acompañada por mi compañera Lira, de una de las oficinas de información juvenil, en este caso de la Zona 5. También estoy acompañada por Víctor, del barrio más joven de Ventilla, y por diferentes jóvenes de diferentes distritos de Madrid, con los cuales vamos a hablar y reflexionar y debatir sobre los derechos que tenéis los y las jóvenes. Este programa, lo editamos, pero no editamos, sino que lo radiamos, porque el 17 de abril es el Día Europeo de la Información Juvenil y además estamos en el Año Europeo de la Juventud, para los que no lo sepáis. Así que hemos dicho que nada mejor que dar voz a los y las jóvenes de aquí de Madrid para escucharles lo que opinan ellos y ellas al respecto y sobre los derechos. ¿De verdad los respetamos o no los respetamos? ¿Los conocemos? Bueno, pues para eso está este programa. Así que vamos a comenzar con Lara, una de las jóvenes que nos acompañan, que además es corresponsal juvenil del Instituto Barrio de Bilbao. Cuéntanos, Lara. ¿Sobre qué quieres que te cuente? ¿Sobre si conocía los derechos o no, por ejemplo? Por ejemplo. Sí, cuéntanos. Buenas, yo soy Lila. Cuéntanos, Lara, ¿conocías los derechos? Muchos de ellos no. Algunos sí, como el de ser informado, el de la participación, el de la vida escolar. Esos sí los conocía, pero el derecho al trabajo, pero los conocía más como globales, no justo de la juventud. Y otros como, por ejemplo, que no tenía ni idea. El derecho al error, a poder cometer errores y de corregir estos. O el derecho a la inexperiencia, pues de este tipo no los conocía. Porque esos derechos, que has leído algunos de ellos, son los derechos que tenéis por pertenecer simplemente al colectivo joven. Normalmente los derechos que más conocéis son los institucionales, los derechos civiles o incluso los derechos humanitarios, pero luego los que tenemos por propio colectivo, por pertenecer a ellos, normalmente los ignoramos. Estamos aquí con otro joven que se llama Josué. Hola. Josué, ¿tú conocías estos derechos? Pues no, la verdad, ni puñetera idea. O sea, sabía alguno de ellos, que es el derecho de la participación o el derecho a la vida escolar, pero el resto no. ¿Cuál es el que más te ha llamado la atención? Pues lo del derecho al amor y a ser amado, y lo del derecho a la inexperiencia y el derecho a la inexperiencia, porque es como siempre tenemos en la cabeza que para trabajar tienes que tener experiencia, pero para tener experiencia tienes que trabajar. Y este derecho es como que rompe ese ciclo. Vale. Bueno, ¿creéis que estos derechos de... Bueno, los derechos que tenéis por ser jóvenes y los otros derechos, ¿se trabajan en los institutos o no? ¿Simplemente se leen algunos o se pasan? A nivel informativo, que nos informan de ellos en las clases, sí. No. Yo, por ejemplo, ni siquiera he oído hablar de derechos en toda mi vida escolar. Es como que siempre nos dan la asignatura y ya está. Como mucho, quizás, hay cosas de valores espirituales y lo de la moral, que viene aquí también. Le hemos dado en ética, pero ya. Y creo que es una asignatura que ya no existe, o no lo sé. ¿Y tú, Josué? Tampoco, vamos, a mí en ningún momento me han hablado de derechos de la juventud. Bueno, no me han hablado de derechos de nada. A ver, yo es que creo que tutoría tendría que tener temario, entonces... Pues totalmente entonces, de acuerdo. Pues, totalmente. Pues eso, pero no, tampoco nos han hablado de nada. Ni en las orientaciones, ni en talleres, nada. Entonces, ¿creéis que se cumplen estos derechos a día de hoy, vosotros como jóvenes? ¿Cómo lo veis? Yo creo que no, que muchos de ellos no se cumplen.
el derecho al error, por ejemplo, que es el que más ve impactado. El joven tiene el derecho de cometer errores y de corregirse de ellos. Pues, por ejemplo, yo llevo muchos años ya escuchando que mi generación es la generación perdida y como que no nos dejan cometer errores, se nos criminaliza por ello. Uh-huh. Y entonces no nos dejan ese derecho, por ejemplo, en concreto. Sí, y aparte, con ese derecho en concreto, pues esa edad de la que estoy yo, del bachillerato, es súper difícil porque te dicen, o sea, tienes el derecho al error y a corregirte, pero por ejemplo yo, que me he metido en bachillerato de ciencias y ahora me quiero ir a artes, ¿qué hago? Claro. ¿Qué hago? Uh-huh. ¿Repito el bachillerato? Entonces, no se cumplen. Bueno, para empezar, el hecho de que no se sepa que existen ya es algo que dice mucho de si se cumplen o no. Pero en general yo creo que no. Vale, porque vosotros como jóvenes, y ya aprovechando el momento, que además que vosotros sabéis que trabajamos en esto de la información juvenil y el difundir, ¿cómo difundiríais vosotros y daríais a conocer estos derechos a los jóvenes? Pues yo, por ejemplo, empezaría con charlas en sexto de primaria, ya que vas a pasar del colegio al instituto. Yo creo que ahí es la edad adecuada, porque más o menos es cuando empieza la edad joven, ¿no? Incluso creo que un poco antes. Pero así, cuando ya vas al instituto y la información que no tiene en el instituto, ya la llevas de por sí. Y si ahí ya les hablas de los centros de información juvenil, aunque en el instituto luego no reciban toda la información, pueden acudir al centro y recibir todo lo demás de forma complementaria. Uh-huh. Yo creo que nuestros derechos tendríamos que como que educarnos en ellos, ya desde primaria, uy, desde infantil, ya que si dibujitos, que si cartulinas, que si no sé qué, pega esto aquí, pega esto acá, ya tendría como que introducírsenos a los derechos. Y sí que es verdad, pues que hacer un poquito más de énfasis ya cuando pasamos cuando pasamos de primaria a la ESO, pues quizá empezar a hacer un poquito más de énfasis. Pero yo creo que sí, que durante toda la vida se nos tendría que informar de ello. Uh-huh. Y poner temario en tutoría. Claro, o sea, que deberíamos a lo mejor, o se debería hacer que dentro del sistema educativo, ¿no?, se metiera el tema de los derechos a juventud, ¿no? Uh-huh. Igual que se trabajan las emociones, ¿no?, o las habilidades sociales, poner también los derechos como parte importante también, ¿no?, de esos temas transversales que hay que trabajar dentro de las tutorías. Bueno, nosotros como Información Juvenil tomamos notas, que ya sabéis que somos un poco los enlaces ahí con las gentes de educación. ¿Cómo os gustaría cambiar la situación actual de la juventud en Madrid? ¿Qué haríais? Primero. A ver. Que a la pregunta que ha dicho Vane, ¿qué pensáis? ¿Cómo os gustaría cambiar la situación actualmente en Madrid? ¿En Madrid? Vamos a empezar primero por Madrid. Sí, porque es como lo más Vamos, local. De lo pequeño a lo grande. A ver, claro. Qué tal. Pues quizás mucha más información a todos los niveles posibles. Ya no solo escolar, sino a lo mejor también fomentarlo en las familias, también a nivel de barrio, a través de las asociaciones, ya no solo de los centros de información juvenil, que ya supongo ya tendréis bastante. y no sé, dándolos primero a conocer y luego hacer que los jóvenes participen más para defenderlos y fomentarlos. ¿Y tú, Josué? Pues yo creo que también, sobre todo con la información. O sea, también hay una parte que se tiene que hacer desde arriba, evidentemente, porque claro, yo que sé, el derecho al trabajo, pues es que no lo voy a cumplir yo, porque no soy yo el que me da trabajo a mí mismo. Pero sí que informar es una parte muy importante. Uh-huh. Tú además, Josué, que has tenido tanto contacto con tu informadora juvenil de referencia, que valga la redundancia, soy yo, ¿cómo crees que se debería mejorar más el servicio? Pues no sé, yo creo que poner la informadora hasta la sopa, en plan, pues que aparezcan todos lados un cartelito de tu informadora juvenil, y escribe, uh-huh, o algo así, no sé. O sea, que haya más difusión de o sea, de las oficinas de información juvenil, por ejemplo, ¿no? Y a nivel estatal, ¿qué pensáis? ¿Faltan leyes? ¿Cómo lo veis?
Yo creo que sí, por ejemplo, en el derecho a ser amado. El joven tiene el derecho de ser respetado, comprendido y amado por su familia. Yo aquí añadiría también la sociedad y los organismos estamentales, ¿se dice? Sí, por las instituciones gubernamentales. Instituciones públicas. Sí. Pues además de la familia, pues por todos estos organismos. Por ejemplo, a nivel estatal. Y quizás que, no sé, repitiéndome un poco lo de que se nos haya criminalizado tanto en esta última época. Claro. El que por parte del Estado, ya que es estatal, haya como una contracampaña. Porque si somos un colectivo y debemos ser respetados igual que otros, pues el Estado debería hacer por ello, no criminalizar más. Pero aquí vamos a hacer una reflexión. ¿Porque creéis que realmente se criminaliza a los jóvenes desde las instituciones públicas de arriba, del Estado? ¿O realmente es el conjunto de la sociedad, llamamos de medios de comunicación, etcétera, la sociedad en general, que va lanzando esos mensajes de que, por ejemplo, los jóvenes ni estudiáis, ni trabajáis, sois unos irresponsables, no lleváis puestas las mascarillas, sois los culpables, ¿no?, de la tercera ola, que fuisteis los culpables, ¿no? Sí, famoso anuncio este de no salgas de fiesta, que ya matas a tu abuela. Por ejemplo. Como, wow. Sí, pero es que además, esto en la pandemia como que se ha visto más, pero es que esto viene siendo pues desde siempre. Desde siempre hemos salido en la tele pues no trabajando, desde siempre hemos salido en la tele como gandules, desde siempre hemos salido en la tele como si fuéramos tontos, que muchos lo somos. Porque a ver, tú ahora mismo te vas por la calle a un joven y le preguntas la capital de no sé de dónde y yo soy el primero que no te sé contestar. También hay una parte de la educación pública, pero bueno. Pero muchos otros no lo somos y esa parte pues no se ve. ¿Y vosotros habéis hecho cosas para, por ejemplo, llevar la contraria a esos estereotipos? Por ejemplo, pues dicen que yo soy un vago o que estoy todo el día que no estoy estudiando, ¿no? ¿Habéis hecho cosas para cambiar esos estereotipos o para demostrar que no sois así y tal? Sí, supongo que sí. Quizás el trabajar y el estudiar al mismo tiempo o hablar con personas mayores y intentar razonar con ellas, ellos y ellas, de que no es solo los jóvenes que ven en la tele, que siempre muestran a los mismos, que están en un parque, sino que también muchos están trabajando, estudiando y buscando la forma de poder independizarse y que, hablando sobre todo, yo creo, más que de otra forma, además de ahora aquí. Claro. Pues yo la verdad es que creo que simplemente viviendo mi vida y siendo como soy es la forma más fácil, por así decirlo, que tengo de concienciar, porque la verdad es que el activismo ya me da una pereza a estas alturas con el bachillerato, que si estudia, que si entrena, una pereza. Bueno, es que hay que aclarar que Josué está en segundo de bachillerato, entonces le tenemos aquí como muy estresado. En plan, vamos, yo simplemente soy como soy y quien lo quiera ver que lo vea y quien no lo quiera ver que no lo vea, porque es que también te digo, dile tú a mi abuelo de 87 años que no soy un vago. Yeah. Pues para él cuando estoy fuera no estoy entrenando, no estoy estudiando, estoy de fiesta o estoy en el bar, ¿sabes? Bueno, ¿y creéis que se hacen cosas para llevar a cabo esos derechos? Pues a ver, yo sinceramente, y aquí me voy a meter en un fregado un poquito tal. Pues métete en un fregado, que no gusta los fregados. Me parece que se hacen muy demasiadas pocas cosas. Bueno, no sé, he metido ahí con muchas palabras juntas que no tienen nada que ver, pero bueno, muy poquitas cosas. Porque, a ver, el barrio más joven, pues está bien, pero al fin y al cabo, yo creo que es como lo que está puesto, que si no está bien llevado, pues por ejemplo, Ángel lo lleva muy bien, tú lo llevas muy bien, pero depende de cómo se lleva, puede ir o muy bien o muy mal. Pero de momento yo creo que se está llevando muy bien. ¿Y la copia? Pues bueno, a ver, es que ¿qué voy a decir? Me parece una cosa muy útil porque pones de cara a los jóvenes hacia pues esa figura tan de autoridad que es el alcalde. Pero sobre todo teniendo en cuenta de que lo que se diga en el pleno no es vinculante, me parece que es una chorrada. Y lo he dicho, una chorrada. Bueno, no pasa nada porque aquí no hay censura. Es lo bueno que es
bueno, dar la voz a los y las jóvenes. Que para quien no lo sepa, la copia es, son las comisiones de participación infancia y juventud que están en, creo que están en todos los distritos del Ayuntamiento de Madrid, uh-huh, y lo que hacen es pues luchar mucho por crear comisiones de participación de infancia, de juventud, de no sé qué edad son, desde los 6 años, ¿no? O por ahí 6, 7 años hasta los 11 está el grupo de infancia y de 12 a 17 está el grupo de juventud. Y como ha dicho Josué, pues bueno, que lo que se lleva son, son propuestas a cabo al Pleno de Madrid y se pone, se va una vez al año, se llevan a los chavales al Pleno de Madrid pues a contar todo lo que les gustaría cambiar para la Ciudad de Madrid. Es cierto que a lo mejor a veces no se consiguen las cosas, pero bueno, que es que yo creo que, a ver, hay que seguir luchando por muchas cosas, la verdad, que todavía falta conseguir mucho cambio aquí, pero bueno. Voy a retractarme un poquito porque sí que es verdad que ha sido como redundante. Has reflexionado. Y sí que es verdad que pues el hecho de que tengamos puestos a los jóvenes a trabajar las propuestas y tal, pues ayuda mucho, pero vamos, que sigo un poquito en mi línea. Uh-huh. Claro, o sea, tú ten en cuenta que ahí sí que están profundizando, o sí que están tomando el derecho, las copias, a daros el derecho a participación, pero que a lo mejor para ti falta un paso más allá de que haya, que tú estás utilizando tu derecho a participación y estás llevando otros derechos que a lo mejor no los están realizando actualmente y que es una participación no real, uh-huh, todavía. Además que yo creo que una de las cosas más importantes, ¿no?, que tiene copia es el que ofrecen, el que os escuchen, ¿no? Esas cabezas importantes que son las que nos gobiernan localmente, el poder escuchar de vuestra propia voz esas necesidades que los profesionales vamos trasladando. Pero que muchas veces es eso, ¿no?, lo que nosotros detectamos. Y yo creo que está muy bien el que las escuchen de los propios adolescentes y de las propias adolescentes de Madrid. Que no lo dice la educadora de tal sitio, sino no, que tienes aquí a los chavales que te lo están diciendo cuáles son las necesidades reales. Yo creo que eso es lo bueno, ¿no?, con lo que nos tenemos que quedar, y es con esa oportunidad que nos brindan las copias. Y luego, como todo, pues hay cosas que funcionan bien y otras cosas que hay que mejorar. Pero bueno, poco a poco pues vamos construyendo, ¿no?, y vamos mejorando. ¿Qué necesidades creéis vosotros como jóvenes que no se están cumpliendo ahora mismo aquí en Madrid? De cara a juventud. De cara a la juventud. Claro. No sé si lo he leído bien, sino corregirme, que lo de la autoexigencia, creo. Uh-huh. Como que se nos exige, como antes ha dicho mi compañero, de que como somos unos gandules, ¿no?, tenemos que estar haciendo un mogollón de cosas a la vez, porque si no, pues eso. Uh-huh. Y entonces quizás ver que estamos en ese proceso de adaptación a la autonomía y que no se nos exija tanto. Porque si no, muchos de los jóvenes ahora mismo se ven sobrecargados. Y de ahí luego vienen todos los trastornos de salud mental. Uh-huh. Y quizás ahora mismo también es lo que se necesita, apoyar también toda esa parte. Más empatía, ¿no? Sí. Pues yo creo que que los derechos así que ahora me más resaltan, porque claro, depende de la situación en la que cada persona esté, pues te van a resaltar más unos o más otros, son el derecho a oportunidades iguales y el derecho al trabajo. Porque el derecho a oportunidades iguales, que dice el joven tiene derecho a... ¡Ay, que lo he perdido! Ah, el joven tiene derecho a una educación no selectiva y no competitiva. Es como, vale, no competitiva, pero hay un sistema público que está muy saturado y tienes una nota de corte altísima a la que tienes que llegar, y si no llegas, te jodes. Uh-huh. Aparte de, si quieres otro camino, pues pagas. Uh-huh. Entonces, no selectiva y no competitiva, bueno, pues está un poquito cogidito con pinzas. Y lo de la oportunidad lo del derecho al trabajo, pues es que no hay nada más que ver la cantidad de paro que hay en la gente joven. Uh-huh. Vale. Entonces, bueno, ¿pensáis que a lo mejor deberían reforzar más esa parte y decir, hostias, pues no deberíamos de exigirles tanto, ¿no? Porque es cierto que sí que ahora hay mucho boom con el tema de salud mental, que es un tema que es un iceberg, que la punta es, pues una persona se ha intentado
suicidar o se ha autolesionado y tal, pero no se sabe lo que hay detrás, y a lo mejor lo que hay detrás es exigencia por parte del sistema educativo a que tiene que llegar a una nota o llegar a ser lo más brillantoso o estupendoso. Por parte, yo que sé, de la sociedad también, de tienes que ser lo mejor porque si no, no vas a conseguir nada y te vas a quedar en la mierda y vas a estar fatal, ¿no? Y por parte también familiar, de tienes que salir adelante y tienes que ser brillantoso y tal, ¿no? Entonces, sería también un poco reforzar el, oye, los jóvenes necesitamos, me incluyo porque soy joven, necesitamos tiempo, necesitamos empatía, paciencia, escucha, que es otro derecho que yo creo que nunca se nos ha escuchado o se nos ha dado esa oportunidad, que nos respeten, ¿no?, las ideas o los pensamientos. Entonces, no sé cómo lo veis, porque la verdad es que la salud mental a día de hoy está muy visible, pero que no es porque ahora esté de moda, es porque esto lleva muchos años, pero bueno, que lo bueno es que ahora se está haciendo más visibilidad y a ver si podemos también parar un poco el tema de la salud mental, porque la verdad que está siendo catastrófico. Es la primera causa de muerte en juventud, ¿no? Aquí sí. En España. Sí, así que habría que llevar a cabo un poco de exigencia, de decir, oye, yo no soy una máquina, así que a mí no me puedes exigir esto porque soy una persona. Claro, sus expectativas también. Es que claro, ya a tu edad, es que yo a tu edad, o es que ya deberías tener una vivienda, o ya deberías tener hijos, o claro, ya tal. Pero las realidades cambian. Estamos en el siglo XXI, hay una pandemia, hay guerras, hay todo. Entonces, circunstancias. Hay muchas circunstancias y las realidades cambian y hay que cambiar también la sociedad y el punto de vista. Claro, porque hay que tener una edad para, yo qué sé, para casarte, para tener hijos. Que estamos en el año 2022 y sigo oyendo mismas expresiones de cuando yo era joven, y os puedo asegurar que yo mi juventud ya la dejé atrás hace unos cuantos años, y me sigue chocando cuando os oigo decir lo de es que tienes una edad y tienes que tener hijos. Es que hoy en día las mujeres pueden decidir el tener hijos o no tener hijos, no simplemente por ser mujer se tiene que tener hijos. O te tienes que casar, o sea, puedes vivir en pareja, de hecho, o puedes vivir sola. Oye, puedes tener relaciones, pero sin compromiso, ¿o no? Claro, además que a lo mejor en su época sí podían comprarse una casa porque tenían un trabajo estable, pero ahora es como ha dicho el compañero, el derecho al trabajo no se está dando, entonces uh-huh. Tampoco tenemos la oportunidad para ser independientes. O sea, si no puedo valerme por mí misma, ¿cómo voy a tener una criatura a la que uh-huh. sustentar también? Es que es inviable. Uh-huh. O sea, que hay personas que lo consiguen, ¿no? Pero que las personas que no, pues es que no lo vemos y no sé. Sí, que también es que respetable. Vivís en una generación que os ha tocado una etapa como muy chunga. O sea, antes, en mi juventud, era como que lo teníamos complicado, pero ahora la verdad es que está como muy chunga la cosa, porque está mal la cosa en el trabajo, está mal la cosa en la vivienda, se os exige el lesionar, el independizaros cuando llegáis a una edad, pero claro, no podéis tener el primer trabajo. Estamos hablando que acabas la carrera y te tienes que hacer un máster, porque es que no hay puestos de trabajo realmente, ¿no? O los hay, pero bajo unas condiciones muy malas. Uh-huh. O ETTs, que vas pasando de una en otra y nunca tienes un contrato fijo hasta después de 2 años. Laboral. Perdón. Sí. No, o sea, que abriros y contarnos. O sea, es cierto que la precariedad laboral siempre ha estado ahí. O sea, eso de pedimos a una persona joven con 3 años de experiencia, pero ¿cómo voy a conseguir experiencia si no me la dan en ningún lado? Es que a veces yo creo que también, yo que sé, influye un poco el tema de si trabajas para determinadas empresas y tal, que necesitan cumplimentar unos contratos, bueno, vale. Pero hay a veces que piden unas cosas que es irreal. Uh-huh. Desde luego. ¿Si os ocurre algún derecho de los 18 que tenéis simplemente por ser jóvenes que no os haya recogido? ¿Cómo? ¿Puedes repetir? Sí.
son 18 derechos, ¿no?, que tenéis, sí, simplemente por pertenecer a ese colectivo joven. ¿Creéis que debería incluirse alguno más de los que hay recogidos? Pues yo creo que, por ejemplo, en el derecho al ocio tendría como que añadirse derecho a ocio, descanso y deporte. Uh-huh. Porque no es lo mismo ocio que descanso, porque en plan no es lo mismo estar pues tú sereno, tranquilo, yo qué sé, que igual descansas cocinando y que igual descansas tal, pero descansando, que estar pues yendo a pues al quédate o yendo a otros lados. Y al deporte, porque sí que es verdad que pues está como más o menos cumplido, porque todo el mundo, todos los jóvenes pues hacen algo de deporte, y los que no lo hacen es porque no tienen tiempo, porque tal, pero casi todos los jóvenes hacen deporte, pero está como muy cerrado, es como fútbol, baloncesto, balonmano, y si no, pues te pagas una escuela, te pagas un tal. Uh-huh. Entonces yo creo que también tendría que estar ahí metido. Y pues también, pues otro que yo creo que aparte de para los jóvenes solo tendría que ser un derecho universal, que es el derecho a la salud mental. Totalmente. Y sobre todo pues en la adolescencia, que es una etapa de tanto cambio, de tanta revolución, de que pasas de la edad joven a la edad adulta, bueno, de la edad niña a la edad adulta, que bueno, pues eso, yo creo que también tendría que haber un derecho a la salud mental. Uh-huh. Gratis. Es gratis. Claro, totalmente. Gratis, gratis. Y que no tarden 6 meses en darte cita. Claro. Uh-huh. Sí, esto viene a colación de lo que hablábamos antes, ¿no? De la importancia que tiene la salud mental y realmente los pocos recursos que hay gratuitos, sobre todo para jóvenes y adolescentes, claro, en Madrid, y que creo que sería como una cosa de las cosas que se debería invertir en ella. Sí. Bueno. Que tenías una pregunta, ¿no, Lara? O sea, ¿qué ibas a contar desde tu punto de vista? Iba a decir que, como he dicho antes, el derecho a ser amado, pues además de por la familia, eso, recalcar que pues no solo por la familia, sino pues por la sociedad y uh-huh. por todos los organismos institucionales. Claro, lo dices por el tema del colectivo LGTBIQ, ¿no?, que estamos muy perseguidos, ¿no?, a día de hoy. Sí. Sí, la verdad que deberíamos de cambiar eso, porque la verdad... ¿Hay un derecho a la no discriminación? O sea, dentro de todo esto, sea tu condición, tu raza, los tu derechos sexo. O sea, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sí. Creo que sí que lo recoge. No lo sé, creo que sí, ¿eh? Sí. Pero en la juventud, no. Pero estaría bien que... por ser, o sea, que debería de existir también ese derecho como tal, estar también en juventud. Pues sí, sería muy importante. Claro, entraría dentro del artículo número 3, que es el derecho de amar, que el joven tiene el derecho de elegir a sus amigos, de elegir a sus parejas, sin discriminación de clase, de sexo. Ahí también haría una pequeña ampliación y cambiaría pues toda la parte de diversidad funcional. Sí, totalmente. Pues eso lo recogemos y lo trasladamos. Y así, pensando también un poquito en el derecho de autonomía, también podríamos matizar un poquito el derecho, bueno, el derecho, en plan, el derecho a decidir, uh-huh. a decidir, por ejemplo, yo que sé, el PIN parental, pues yo que sé, el derecho a decidir si tú, como persona independiente, como organismo independiente, que no está ligado a ningún otro organismo, quieres recibir o no una educación sexual, una educación afectiva, o quieres recibir una educación pues política, una educación en plan derecho como individuo, que individuos, claro, que somos, uh-huh. aunque seamos menores de edad, aunque sí, pero seamos pequeños. Tenemos voz, o sea, tú por ejemplo que tienes 17 años, tienes tu voz y voto, y tú tienes derecho a elegir lo que tú quieras. ¿A quién te da esta formación? ¿A qué formación te dan, no? Eso es lo que estás diciendo, que joder, que tú puedes elegir con 17 años si yo quiero recibir una formación sobre feminismo o no, o si quiero recibir, yo qué sé, lo que sea, ¿no? Yo creo que para eso, sobre todo, porque a lo mejor en tu familia te condicionan a, no, esto no es así, esto no es así, esto no es así, entonces cuando te van a dar a decidir a ti, ya no es lo que tú decides, es lo que tu familia te ha impuesto o te ha inculcado desde pequeño. Yo quizás lo que
impulsaría, no sé si es la palabra correcta, es el sentido crítico desde pequeños. El pensamiento crítico, eso, ¿no? Para que cada uno y cada una y cada uno pueda pensar por sí mismo y no y ver que tiene alternativas, que no solo tiene que ser la realidad que le muestran en su casa o en su entorno. Totalmente. Uh-huh. Y bueno, vamos a ir terminando, pero antes de irnos os vamos a hacer dos preguntas más, que ya sabéis que nos gusta mucho la indagación. ¿Por qué creéis que los servicios de información juvenil son importantes? Wow. Buena pregunta, ¿no? Es pregunta de examen. ¿Por qué no lo deberían ser? Es la pregunta. Eso es. No sé, porque tiene... es quizás repitiéndome otra vez un poco, es todo lo complementario que no te da el instituto o la escuela, ¿no? Es toda esa educación no formal uh-huh. que recibes de forma gratuita y que tienes al alcance de tu barrio, porque creo que hay un centro de formación juvenil en cada distrito. Bueno, más que un centro, una oficina. Una oficina, bueno, estamos, lleva varios distritos. Estamos distribuidas en todo Madrid, pero es cierto que no estamos en todos los distritos, sino que yo, por ejemplo, mi oficina está en Vicálvaro y llevo 3 distritos. Van esa oficina en San Chamberí y lleva 4 distritos, pero que sí que, perdona que te corte, Lara, sí que lo que intentamos es llegar a, aunque tengamos ese reto, pero intentamos ir a todos los lados para que haya visibilidad sobre el derecho a la información. Claro, quizás en vez de pues pagar un ocio que muchas familias no tienen los recursos, pues en estos centros es gratuito el asesoramiento. Ahora creo que tenéis también el coaching. Sí, servicio de psicología. Y no sé, toda la parte del ocio. Que es muy importante y también tener y conocer más gente de tu misma edad y así, yo creo que sobre todo es importante por esto. También puede ser importante por el hecho de que una persona joven que está en desarrollo, que está descubriendo el mundo todavía, no tiene información y pues puede ser muy importante que alguien se la dé, porque por ejemplo en mi caso particular pues mi familia pues que voy a ser la primera persona en mi familia que ve la universidad. Y en mi familia, pues muchas de las cosas de las que me pueden informar en los puntos de participación no me las puede enseñar porque es como es bastante parte de su trabajo, pero si mi madre no sabe lo que es la participación, no me va a enseñar qué es lo que es la participación. Claro. Y bueno, y si mi colegio no me lo enseña, entonces me parece que es como muy importante que alguien te informe de las posibilidades que tienes y de pues de cómo vivir. Yo recuerdo una de las primeras conversaciones que tuve hace ya unos 4 añitos con Josué y además Josué y yo no nos conocíamos presencialmente, pero sí que habíamos tenido contacto por WhatsApp, por teléfono, pero presencialmente no. Y yo recuerdo que una de las frases que me dijo y además que me quedé ahí fue: jo, qué importante, Van, es que trabajéis esto sobre las oficinas de información juvenil, porque esto en el instituto no me lo explican. Entonces creo que es una de las cosas más importantes y que más valor pone en alza el trabajo que hacemos Lila y yo. Y pues yo creo que no tenemos nada más, ¿no? Simplemente no, nada más. Dar las gracias a Víctor de Barrio Más Joven por dejarnos el espacio y tal, a Josué por venir y que estáis ahora en una época muy chunga con los exámenes y tal, y a Lara por venir también porque anda un poco jodida del pie porque está haciendo las prácticas de animación sociocultural y ha tenido un pequeño percance persiguiendo a niños en la granja escuela donde tiene las prácticas, pero bueno, y los niños son lo peor. No estoy de acuerdo, pero así que nada, chicos, chicas, chiques, gracias por venir y escucharnos y bueno, antes de irnos, para todos las y les jóvenes que nos están escuchando, que sepáis que nos podéis seguir a través de las redes sociales, en Instagram, TikTok, Twitter y demás. Estamos en @madridjuventud y que si no conocéis a la informadora juvenil de referencia de vuestra zona, que por favor contactar con ellas porque os van a descubrir un mundo nuevo. Nos vemos y ser felices. Hasta luego. Hasta luego.